hoy, como podrán darse cuenta por el título del video y por mi cara y por mi voz, se va a tratar acerca de mi rutina por la mañana. Ya algunas de ustedes me habían pedido este video hace tiempo, así que hoy se los voy a hacer. Esto es más o menos lo que yo hago cada día. Algunas veces cambia dependiendo la actividad que tengamos que hacer ese día, pero por su mayoría esto es lo que hago empezando la mañana. Así que espero que disfruten este video. Muchas gracias por estar aquí y let's do this. Y bueno, chicas, yo ya me cambié, ya estoy lista para empezar mi día, pero antes que nada voy a prender mi purificador de aire, chicas. Este purificador de aire me lo mandó una compañía en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre. Ya saben ustedes que yo les he compartido aquí algunos productos que algunas compañías me han mandado, pero yo solamente los comparto si a mí me funcionan y doy mi opinión acerca del producto. Este producto me lo mandaron yo creo que a principios del mes de diciembre. Yo no se los había compartido porque yo les dije a ellos que primero lo quería probar para estar segura que funcionaba bien o que el producto realmente valía la pena darle un buen review, como se dice en inglés. Pero chicas, yo estoy encantadísima con este purificador de aire. Para que vean que no les miento, aquí está esta toma que yo hice cuando lo abrí en el mes de diciembre, cuando lo recibí. Vean aquí, apenas lo estaba abriendo, lo estaba probando, lo estaba chequeando para ver cómo iba a funcionar. Y de verdad que aquí está, miren, las decoraciones de Navidad todavía cuando yo lo recibí. Eso fue como a principios, creo yo, de diciembre. Y este purificador de aire me ha venido de bendición. La verdad que me ha sido de mucha bendición en la casa. Me ha servido muchísimo. Son muy buenos para las personas que tienen asma, que tienen, creo yo que le funcionaría a las personas que tienen alergia, donde hay animalitos en casa. Eso a veces funciona muy bien, sirve para eso. Yo la verdad que estoy súper encantada con él. Yo se los recomiendo a las personas que tienen alergia y que tienen animalitos en casa. A veces los olores se penetran mucho en casa, así que esto sería perfecto. Vale como $84, la verdad, creo yo, pero a mí me dejaron un cupón de 30% de descuento para alguna de ustedes si ustedes quieren probarlo. Ese cupón solamente está válido hasta el 10 de febrero, así que si alguna de ustedes quiere aprovecharlo, quiere comprarlo, y parece ser que solamente es para los residentes de Estados Unidos, no fuera de los Estados Unidos. Pero si alguna de ustedes les interesa, chicas, ahí les voy a dejar el cupón. Es un excelente purificador de aire. Yo estoy encantadísima. Y pues bueno, ya aquí, después de que puse mi purificador de aire, me vengo derechito a la cocina ya a preparar el alimento de los niños, el desayuno para ellos. Hoy día lo que les voy a hacer va a ser un bacon o tocino de pavo. Ya lo estoy cocinando aquí, como podrán ver, chicas. El tocino de pavo yo nunca le pongo aceite. El tocino siempre suelta mucha grasa, ya sea de puerco, ya sea de pavo. Siempre suelta grasa, así que no es necesario añadirle aceite para freír el tocino. Solitito, vean toda la grasa que sobró. Toda esa grasa yo la voy a tirar, aunque sea de pavo, toda esa grasita. Solamente lo único que voy a hacer es sacar el bacon y después tiro esa grasa. Pero bueno, voy a hacerles un tocino esta mañana, aquí en especial tocino, unas papas, y también les voy a hacer unos huevos revueltos o scrambled eggs. Así que esto es más o menos lo que hago cada mañana. Hoy esto es lo que le voy a hacer a ellos para el desayuno, pero se los varío, cada día les doy algo diferente. He empezado el mes queriendo comer saludable otra vez, porque la verdad es que, chicas, nos volamos la barda el año pasado comiendo mucha cosa que no debíamos. No sé si algunas de ustedes se han dado cuenta en Instagram, pero en mis videos mi cara, la enfermedad de la piel que yo tengo, chicas, se me brotó demasiado a principio de este mes, porque yo la verdad es que no me cuidé mucho el año que pasó. Bueno, no todo el año, pero casi al final del año, comiendo mucha carne. Yo no cocino carne, como ya les he comentado. No cocino carne en la casa por la enfermedad de la piel que tengo, por salud más que nada. Y también por la salud de mi esposo. Pero la carne es muy rica, muy rica al paladar, pero la verdad es que es mala para la salud a veces. Así que pues bueno, sí la comemos, no digo que no, la comemos, pero no la cocino muy seguido. Yo lo que cocino es carne blanca, pavo,
pollo, pescado, todo lo que tiene que ver con carne blanca. Pero bueno, aquí ya le estoy haciendo los blanquillos a los niños, las papas, y ya les voy a ir preparando a su plato. Yo lo que hago entre el desayuno, yo aquí ya desayuné algo diferente de ellos. A ellos lo que les hice fue esto. A mí muy poco me gusta el desayuno continental americano. Yo soy muy mexicana, yo siempre prefiero algo diferente. Pero en esta ocasión me comí una avena solamente, una avena con un pedazo de fruta y una tostada con aguacate. Fue todo lo que desayuné yo. Y pues bueno, mientras los niños están desayunando, lo que hago es que voy lavando los trastes que utilicé para cocinar, para que no se me junten. Es muy importante, chicas, hacer esto. Yo no sé ustedes, pero uno evita y ahorra muchísimo tiempo cuando uno limpia los trastes o lava los trastes mientras la comida se está cocinando o mientras está haciendo otra cosa. Se puede avanzar con los trastes. Así que eso es lo que yo hago ahorita. Después de que termine de aquí, pues probablemente ellos ya terminaron de comer y aquí es donde yo voy a lavar los trastes ya donde ellos comieron. Así que pues bueno, esto es más o menos lo que yo hago. Y bueno, pues aquí ya terminé y lo que voy a hacer es que voy a chequear a los muchachos que estén haciendo la escuela. Al niño tiene que hacer escuela con computadora, la niña no, a la niña le enseño yo, pero él sí, y a veces es mucha la tentación tener la computadora enfrente y a mí no me gusta que pasen tiempo en el internet, así que vengo a chequearlo de vez en cuando para asegurarme que está haciendo su escuela. Y gracias a Dios siempre ha sido así, no tengo ningún problema con él, pero de todas maneras no está de más venir a checar y estar al pendiente de ellos. La niña que ya había terminado su escuela y es muy diligente, ella muchas veces empieza antes de desayunar la escuela, así que aquí ella ya había terminado, estaba leyendo algunos libros. Y pues bueno, la escuela de ella es un poco más fácil que la de su hermano. Por esa razón ya había terminado. Y bueno, después de eso me brinqué a mi cuarto para doblar ropa. Había lavado toallas, la ropa blanca la noche anterior, así que decidí venir a doblarlas. A mí me gusta siempre doblar la ropa después de cada secadora que sale de lavar o de secar, porque siento que se me hace mucho más fácil, chicas. No sé ustedes, pero a mí me gusta siempre doblar cada vez que saco ropa, una canasta, voy, la doblo, la guardo. Y es mucho, mucho más fácil para mí que estar sacando o esperar a que termine toda la ropa y acumular demasiada ropa. Siento que se me dificulta mucho más, así que lo voy haciendo poco a poco conforme va saliendo la ropa. Y aquí, chicas, como estoy doblando, me están viendo usar el método con Mari, que lo estoy usando, chicas. Estoy encantada con este método. No se pierdan ese video porque les voy a enseñar ese video de cómo organizar y cómo limpiar y doblar la ropa para tener más espacio con el método con Mari. Chicas, les va a encantar ese video, se los tengo que hacer definitivamente, no se lo pierdan muy muy pronto. Así que pues bueno, aquí ya terminé de doblar la ropa y ahora vamos a abrir un paquete de Grove Collaborate que me llegó, chicas. Me ordené unas cositas que necesitaba. Acuérdense, Grove Collaborate, para las que me han preguntado de mis jabones, tengo el video ahí, se los voy a dejar abajo también por si les interesa
a chequear esta compañía, muchachas. A mí me encanta Grove Collaborate. Ya saben ustedes que mis jabones para lavar los trastes los ordeno con ellos y algunos otros productos, pero la verdad es que yo hago mis propios productos para lavar el baño, para limpiar la cocina. Yo utilizo mi producto natural que yo hago. Yo les voy a enseñar ese video. Bueno, no se los voy a enseñar, se los voy a dejar ahí abajo en la cajita de información por si alguna de ustedes no miró ese video donde yo les hablé de los productos, pero los jabones de mis trastes siempre los ordeno con Grove Collaborate. Me ordené unas esponjas para los trastes. Aquí ya se me estaban, son las que más se me terminan, las uso muy seguido y y ya cuando ya están ya dañaditas, pues ya las tiro y me ordené un paquete porque ya me hacían falta. Vean, Grove Collaborate manda súper protegido todo lo que ellos mandan. Vean cuánto papel ellos ponen adentro para que el producto no se vaya a tirar, a regar. Vean, viene con demasiado papel de strass adentro. Me encanta porque aparte de que tienen mucho cuidado ellos para mandar el producto, pues es barato y te llega a la puerta de tu casa. No se les olvide que les regalan 5 productos en la compra de $20 a las primeras compradoras. Así que ahí abajo les voy a dejar el link con el que pueden agarrar sus 5 productos gratis. Y como pueden ver aquí, sí son jabones de trastes. Es el jabón de trastes que yo utilizo normalmente de ellos. Yo no utilizo otro aroma, chicas, solamente de limón para mis trastes. Creo yo nunca voy a utilizar otro. Podría intentar a lo mejor, pero no estoy tan segura de hacerlo. La verdad que yo estoy encantada con el aroma a limón verbena. A mí me gustan los aromas que son más naturales, que son frescos. No me gustan como olor, con olor a perfume para los trastes. Me gusta más que sea entre fruta y ese tipo de jabones. Y bueno, me mandaron ellos de regalo dos, ¿cómo se llama? Dos aceites esenciales. Me mandaron uno de limón y uno de eucalipto, chicas. Ellos, pues yo creo que ya cuando tú estás, eres ya activa y eres miembro de con ellos te regalan productos de vez en cuando. Son muy amables y te dicen, ok, hoy es un regalo para ti que te vamos a enviar. Y pues nada, te lo mandan en tu siguiente paquete. Ellos te dicen qué es lo que vas ganando dependiendo cuánto compres. Yo compro con ellos muy seguido el jabón para la ropa y jabón para los trastes es lo que yo más ordeno con ellos, chicas. Productos de limpieza para el baño también, pero en su mayoría casi siempre jabón de traste, jabón de ropa. Es lo único que casi más utilizo con ellos, porque como les digo, yo hago mis propios productos también para limpiar la casa. Así que se los voy a mostrar pronto. Y pues bueno, chicas, ya lo que voy a hacer aquí es que voy a preparar mi diffuser en mi cuarto. Ya regresé aquí a mi cuarto. Y voy a disfrutar el de eucalipto que me mandaron ellos. Tengo de eucalipto, pero de otra marca. Esta es mi primera vez probando el aceite esencial de eucalipto de Grove Collaborate. Nunca había tenido uno de ellos de aceite esencial. Todos los aceites esenciales que tengo los he comprado en diferentes tiendas, pero esta es la primera vez. Se mira bien fuerte, se mira de muy buena calidad este aceite esencial. Así que lo voy a disfrutar. Me voy a relajar un poquito, chicas, porque después de aquí me voy con las niñas a la clase de piano. La niña tiene clase de piano en un rato, así que pues bueno, eso es lo que voy a hacer ahorita. Voy a descansar ya un rato. Y oh my stars, se me miraba un poquito ahí el pecho, I'm sorry, no me di cuenta que se me abrió la blusa, qué pena. Pero bueno, como les digo, esto es lo único que voy a hacer ahorita ya y después de aquí, pues nos vamos a la clase de piano. Muchas gracias por haber estado conmigo, espero que hayan disfrutado este video de mi rutina por la mañana. Esto es más o menos lo que hago al empezar el día y como les digo, después de esto, pues ya vienen las actividades que tengamos que hacer. Pero les mando un besito a todas ustedes, espero que estén muy bien, Dios me las bendiga y a su familia también. Bye bye.